Momento de voltear la página en Tembladerani, a olvidar la victoria del clásico y enfocarse en lo que se viene en adelante, el choque ante el último campeón del fútbol boliviano este fin de semana, por lo que se trabaja en corregir errores de las distintas líneas si se quiere ratificar la levantada del celeste paseño en el campeonato local. Dando cada vez más la idea que quiere el profe, el equipo viene jugando bien, no solo viene en el primer tiempo, el segundo tiempo, teniendo la pelota en varios partidos, y esperemos que ir mejorando a poco, ir corrigiendo esos errores de lo que dice que estuvimos al principio del campeonato, esperemos que no se vuelvan a cometer. Se piensa solamente en una victoria para tratar de acercarse a los punteros ante el receso por las fechas FIFA. Sí, es lo que pensamos, todos los compañeros sabemos que ganando a Wilster aportamos distancia. Esperemos que sea así para a poco ir subiendo en la tabla. Creo que ya nos estamos apegando a los punteros, pero es con el trabajo de la semana, ¿no? Trabajar muy bien, lo que dice el profe hay que hacerlo y plasmarlo el día sábado, ¿no? El adelanto de la fecha del partido ante el cuadro aviador debido al día del peatón no molesta a los académicos, ya que creen tener todavía algunos días de trabajo previos al partido del sábado. No creo, porque tenemos varios días para preparar para ese partido, para entrenar. Tenemos ya la idea clara de lo que quiere el profe, y creo que no va a ser de importancia ese cambio de horario, el cambio de día, y esperemos que el día sábado, como te digo, podamos hacerlo de una buena manera. A manera personal, Villarroel cree que aún debe mejorar para tener más minutos de confianza del entrenador uruguayo Alfredo Arias. El profe me pide mucho ahora el tema de la marca. Creo que es un factor que me hace falta un poco, pero el tema para atacar lo estoy haciendo bien, y ahora como estoy jugando como un doble 5, creo que tengo que tener un poquito más de marca, que es lo que estoy preparando toda la semana para poderlo los días domingo o sábado que se toque jugar, tratar de mejorarlo de esa manera. Se sueña con ser tomado en cuenta también por el estratega del seleccionado nacional para el nuevo proceso, con vistas a la siguiente eliminatoria. Y siempre hay la esperanza de estar convocado a la selección. Todo jugador creo que quiere estar convocado a su selección. Pero yo tranquilo, trabajo día a día para jugar acá en Bolívar, y la selección es el reflejo de lo que uno hace en su equipo. Y esperemos que si me toca estar e ir a representar al país con muchas ganas, con mucho orgullo. Este sábado 1 de septiembre, desde las 16 horas, en el Estadio Hernando Siles de La Paz, Bolívar enfrentará a Wilstermann por la novena fecha del Clausura 2018.